porque traigo dinero. Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla. Y ahí no me la hagan de pleito, porque también soy malilla. Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla. Por aquí todo bien, pásele para que mire un ganado. A ver, vamos a ver. Pero nunca se fijaron en tan humilde señora. A ver, vamos a ver. A ver el ganado, pues. Con una ametralladora don Macario Leiva, venga mi esposa querida. Ay, ¿qué será?
tan temprano. Buenos días. Buenos días. ¿Otra vez usted? No gustaría comprarme un cuadro. ¿Cuántas veces quiere que le diga que no queremos cuadros? No necesitamos cuadros. Están muy bonitos, señora. Pero no queremos cuadros, señor. Ya le dije que no necesitamos cuadros ahorita. Por lo menos puedo pasar para usar el baño, señora. Ya me anda. Pues discúlpeme, pero nadie puede entrar. Es que ya me anda, señora. Ni modo, lo siento mucho, pero aquí el patrón es muy delicado y no puede, no deja que nadie pase. Venga cuando él esté. Yo no lo puedo dejar pasar. Bueno, gracias a todos. Ándele. Animalitos con Bratz, Orozco. Estos son, mira, Reynoso. Pues mira, está muy bien, pero aquí el potrero está muy grande. Te voy a encargar que te vayas a hacer por las rancherías y te consigas más ganado. Mira, es que no había conseguido más ganado porque estaba falta de pastura, pero ya va a entrar la nueva pastura y hay que meter más animales para cubrir todo el potrero este. Bueno, ahí te voy a hacer encargo. Ándale, ya sabes que estamos a lo dicho. Oye, nana, cuéntame, ¿cómo era mi mamá? Mija, tu mamá era tan bonita, se parecía mucho a ti, muy delgadita, fíjate que aquí toda la gente le puso delgadina, por delgadita, mucho se parecía a ti. ¿Y mi papá por qué es así? Tu papá cambió mucho desde que falleció tu mamá, se quedó amargado, está enfermo de la cabeza, por eso no quiere que tú salgas a ningún lado, no sé qué fue lo que pasó con él. Ahí te encargo que compres el otro ganado que te dije que Orozco. Mira, Reynoso, está bien. Nomás dame unos 15 días mientras bajan todos los torrentes del cerro y yo te tengo unas, pues más de 100 cabezas de toros, torrentes. Bueno, pues entonces en eso vamos a quedar. Ándale, todos nos estaremos viendo dentro de 15 días, ¿eh? Ahí te busco. Órale, ya sabes dónde vivo. Gracias. Deja de echar una vuelta acá. ¡Agarren sus cuadros! ¡Buenas tardes! Hola, buenas tardes. Ando vendiendo los cuadros, ¿no gustaría comprarme una? No, ahorita no. ¿Te los dejo bien barato? No, es que ahorita no hay dinero. Hasta te lo dejo un abono, si quieres. No, otro día mejor. Bueno, otro día paso por aquí. Muchas gracias. Ándale. ¡Cuadros! ¡Cuadros! ¡Agarren sus cuadros! ¡Cuadros! ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Dónde está mi hija? ¿Salió? ¿Cómo que salió? ¿Y con permiso de quién? Pues yo pensé que usted le había dado permiso. Mire, Yolanda, tú sabes que mi hija no tiene permiso de salir.
Espero que sea la última vez. Está bien, no va a volver a suceder. Diciendo que me querías, que yo era tu delirio. Tal vez estabas delirando y aún lo sigues pensando. Carmelita. ¿Qué pasó, papá? Ven, quiero hablar contigo. ¿Dónde estabas, hija? En la tienda. Carmelita, te he dicho que no puedes salir sola a la calle. ¿Por qué no haces caso? ¿Te puede pasar algo? ¿Cómo qué? Mira, dejo a la señora Yolanda para que te cuide. Y vas y te sales sin permiso de nadie. Pues, ¿qué pasa contigo, pues? No puedo ni salir a la puerta. No, hija, no puedes salir ni a la puerta de la calle. ¿Está bien? Ay, pobre muchacha, ya la está regañando su padre. Le digo que no se salga, pero no me entiende, no hace caso. ¿Está bien? Está bien, papá. No va a volver a suceder. ¿Qué pasó? ¿Para qué te quería tu padre? Para nada. ¿Cómo para nada? Yo que te estaba regañando, te estaba gritando. Es que no quiere que salga ni a la tienda, no quiere que salga a la calle. Pues ya lo conoces, ¿cómo es? ¿Para qué le buscas? Luego viene y recala conmigo el viejo. Sí, ya sé, no va a volver a pasar. Hablaba yo de amor junto al oído.
día. Pero no te pude ver, solo llorando me quedé. Oye, Nana, ¿y por qué yo nunca conocí a mi mamá? Mira, mija, porque cuando tú naciste, tu mamá se murió. Por eso tú no la conociste. Pero ni en fotos. Mira, a raíz de que se murió tu mamá, tu padre mandó que todas las fotos de tu mamá se quitaran de la casa. Pero él las tiene en su cuarto. Pero yo tengo las llaves. Prométeme que no le vas a decir. El día que él se vaya al pueblo, nos vamos a meter a su cuarto y te voy a enseñar una foto. Pero prométeme que no le vas a decir porque así me anda con él. No, Nana, ¿cómo crees que le voy a decir? Si yo lo que quiero es conocerla. Saber si es verdad que me parezco a ella. O sea, yo veo que el cuerno está desarrollando bien bonito, más o menos. Mire, yo ahí tengo algo de planta para cuando usted guste que le panche aquí, que pueda plantar otro terreno. Allí estoy, ahí nomás me procura a mí llegando al tigre. Y allí estoy con ustedes, ustedes. Está conmigo y ahí es el dedo donde está la planta y se la voy a traer. Era Valente, parece que viene mi compadre, trae una troca, una camioneta, un pick-up, parece que es mi compadre. He sido alegre y muy parrandero y enamorado de corazón para cuando muera feliz irme yo. Señor, ven unos cuadros bonitos y baratos. Cuadro. Pues fíjese que están muy bonitos sus cuadros. Pero pues en mi casa no la quedan. Mi casa está más de lujo y pues, quiero unos mejor de lujo. Si me los trae, puede traérmelos. Yo aquí le dejo dinero a mi compadre. Y ahí se arregla con él usted y me lo lleva allá al rancho o que me lo lleve mi compadre. Aquí le dejo unos centavillos ahí para que le dé, para que coma. Gracias, señor. Muy amable. Ándele. Estás pareciendo mucho, mucho, mucho a tu mamá. Sí, papá. Con permiso, tengo cosas que hacer. Pasando. Si es mi hija, Dios mío. No puede ser.
¡Señor José! ¡Señor José! ¿Qué pasó? Vengo bien asoleado, necesito una soda. De flores exquisitas, mamá. Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá. Solo los ojos. ¿Cómo viene con su venta de cuadros? Pues muy malo, señor José. Creo que me voy a morir de hambre. No ha vendido ni un cuadro en todo el día. Al rato se lo va a componer, al rato va a vender. Pues ojalá que sí sea así. Mira, Panchito, vamos a plantar magueyes o vamos a dejar rastrojo. No, Benjamín. Por eso ando vendiendo cuadros, por no trabajar. Entonces, ¿cómo te vas a mantener tú, Pancho? Uno necesita trabajar para mantenerse. Y yo te invito a trabajar. Y tú no quieres. ¿Y tú cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la sorpresa, Nana? Mira la foto de tu madre. ¿Ella es mi mamá? Esa es tu mamá. ¿No se parece a mí? Bueno, hija, recuerda que hace más de 20 años tu madre también estaba muy joven. Es muy bonita. Y tú te vas a parecer, cuando tengas la edad de ella, te vas a parecer mucho más a tu mamá. Mira, aquí tiene, mira, fíjate. Ahí está la dedicatoria que le puso a tu papá. Es muy bonita. Pues sí, se parece a ti, se parece a ti. ¿Qué pasó, pues, Orozco? ¿Qué pasó con el otro ganado que ibas a comprar? Ya lo tengo. Son más de 100 animales ya ahorita. Pero pues no miro nada, ¿dónde están? Están ahí en el potrero. Si quieres, vamos a verlos. Pues yo creo que tuviera bueno darles una vuelta, ¿no? Vamos. Vamos a verlos. Vamos. Solo el que cargue el morral le sabe su contenido, por eso la federal que ya lleva. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo estás? Bien. Mira, vengo por ti porque te voy a llevar a pasear. ¿Me vas a llevar a pasear? ¿A dónde? Tú no preguntes, mija, arréglate bien bonita, te voy a llevar a pasear a un lugar que te va a gustar mucho. ¿Sí? Sí, está bien. Ándale, pues. Enseguida voy. Ándale. No te tardes. No. ¡Cuadros! ¡Agarren sus cuadros! ¡Señora! ¡Agarren sus cuadros! ¡Buenas tardes! Oiga, señor, qué bonita está su hija. Poder quererte y sin poderte olvidar.
Carmelita, ¿por qué estabas coqueteando con ese muchacho? Yo no estaba coqueteando con nadie. ¿Qué quieres, que no te vi o qué? ¿Crees que estoy ciego? Mejor vámonos. Ay, tú de todo te molestas. ¿Qué te pasa? Siempre es lo mismo. Nunca me dejas salir, nunca nada. No dejas tener novia, no me dejas bailar. ¿Qué quieres que haga? Mira, ya te dije que tú no puedes tener novio, ni puedes bailar, ni puedes hacer nada. ¿Por qué no? Es que... ¿Quieres que te diga por qué? Sí, quiero saber por qué. Porque te quiero para mí. ¡Por eso! No. ¡Porque te quiero para mí! ¡Eres un animal! ¡No puede ser eso! ¿Qué es lo que pasa aquí con mi niña? Mira, Yolanda, tú no te metes a lo que no te importa. Este es asunto entre ella y yo. ¿Pero por qué la tratas mal? ¿Qué le haces? ¿A eso la llevaste? Ella es mi hija, yo puedo hacer lo que yo quiera con ella. ¿Qué, no te duele? Te dije que no es asunto tuyo. Lo que tú has de hacer, enciérrala. Y no quiero que le des agua ni de tragar. ¡Que se muera de hambre! ¡Enciérrala! Niña, véngase. No te apures, mi niña. A tu padre pronto se le baja el coraje. Tú sabes cómo es él. Y si no, cuando él no esté, yo te traigo de comer. Aquí está la llave, señor. ¿Ya la cerraste? Sí. Pues mucho cuidadito con que trates de sacarla o darle de comer, ¿eh? Está bien, patrón. ¡Auxilio, auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Sáquenme! ¡Señor José! Quiero hablar unas cosas contigo. Vamos. Pues fíjate, don José, quería platicarte de un asunto que está pasando. Pues allá en la casa de don Reynoso, pasé por ahí vendiendo mis cuadros y escuché unos gritos bien feos. Yo creo que tiene su hija secuestrada. Mira, Panchito, con ese no te vas a meter. Porque ese es el que pone los presidentes del pueblo. Es un cacique. Te puede ir mal. Mejor sigue vendiendo tus cuadros. Yo creo que le voy a avisar a la policía. Pues tú sabrás, pero yo creo que vende tus cuadros. Ah, bueno. Rayando el sol, me despedí. ¿Qué pasa esto, Mario? Bajo la brisa. Parece que yo traigo más ahí. Me acordé de ti, llegando al puente, el puente me devolví, bañado en lágrimas, las que derramé por ti. ¡Qué chulo!
que sí. Los pies tiene para querer que por ahí dice. La quiero tanto, compadre, por eso ando como ando. Pero ustedes no se agüiten, échenle que aquí es pa' toda la noche. Pero compadre, jálele. Duro. Sí, Rachota. Así es, compadre, a ver, ¿cuál era el negocio que traía conmigo? Pues mire, compadre, yo no quedé muy a gusto con esa carrera de caballos. Usted sabe que cuando se abren las puertas, el que perdió, perdió. Y si no está satisfecho, en un volado no lo jugamos, ¿o qué le parece? Salud por todo. Me parece muy bien. ¿Qué le parece si lo dejamos para el próximo domingo? Me parece muy bien. Y cambiando de tema, qué bonita se está poniendo mi ahijada. ¿Qué pasó, compadre? Con mi hija no se meta. Porque allí sí que vamos a tener problemas. Os que quieres entrarle, chulo, desde hace rato que la mano me hormiguea. Y para luego se me hace tarde. Nomás dime, chulo, que para eso traigo cariño. Por eso, ¿qué es lo que quieren ustedes? Ya rato los oigo averiguando. Algo que quieran conmigo tienen. Tú también, para los dos tengo. El que quiera conmigo. ¿Eh? Diosito, ayúdame, quiero salir de aquí. Nana, ayúdame, quiero salir de aquí. Nana, tengo hambre, tengo sed. ¡Nana, ayúdame! ¡Sácame de aquí! ¡Tengo hambre, tengo sed! ¡Sácame! ¡Nana, nana, ayúdame! ¡Sácame de aquí! ¡Nana, sácame, ayúdame! Mi niña, yo no puedo hacer nada por ti. Tú me prometiste que me ibas a ayudar. ¡Sácame! Tu padre se llevó las llaves. Yo no puedo hacer nada. ¡Sácame! ¡Tira la puerta! ¡Ayúdame! Si hago algo, tu padre me mata. ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Tú me prometiste! Voy a ver qué puedo hacer por ti.
Señor policía, te quiero avisar que allá en la casa de don Reynoso sucede algo raro. Yo creo que tiene su hija secuestrada. A ver si pueden ir a investigar lo que pasa. Mira, Pancho, vale más que te vas a traer unas tortas. No te metas con él. Con ese señor nadie puede, Pancho. Bueno, ni modo. Si no me vas a dejar salir, dame un vaso de agua, tengo mucha sed. Mira, hija, ¿qué te cuesta hacer lo que yo te pido? Si lo haces, te voy a dar todo. No voy a hacer lo que tú me pides. Prefiero mejor morirme. Pues si eso es lo que prefieres, entonces yo también prefiero verte muerta. ¿Cómo te atreves? ¡Cuadros! ¡Agarren sus cuadros! Buenos días. Buenos días. ¿Qué valen los cuadros? Mire qué bonitos. Este cuadro te lo dejo en 100 pesos. Uh-huh. Y esta en 200. ¿Cuál te gusta? Pues de gustarme me gustan los dos, pero están más económico. ¿Esta? Sí. Ok, ahí le va, señora. Ok, son 100 pesos. ¿Sí, verdad? Sí. Muy bien. Ok. Gracias, que le vaya muchas bien. Gracias. Que acabe pronto. Gracias. Patrón, ¿qué va a pasar con su hija? ¿La va a dejar morir de hambre y de sed? Está bien, Yolanda. Toma. Llévale en casa un vaso de agua. Pero cuidadito con que me la dejes salir, ¿eh? Con tu vida me respondes. No se preocupe, señor. Mi niña, aquí le traigo su agüita, mi niña. Mi niña está muerta, patrón. Señor, Dios mío, ¿qué pasó? Una tragedia, patrón. Patrón. ¿Qué traes, Yolanda? ¿Qué tienes? Su hija está muerta. Una desgracia. ¿Cómo que está muerta? Está muerta, patrón. Está muerta. Yolanda, de esto no digas nada a nadie. Pero, patrón. Que te calles, te digo. Patrón, no puede ser. Yolanda, yo me voy a hacer cargo de todo. Por favor, no quiero que vayas a abrir la boca. ¿Me entiendes? No puede ser, Dios mío. No puede ser. Thank you.
Thank you.
Papá, te perdono lo que hiciste, pero quiero que me des cristiana sepultura. Quiero que me lleves al panteón y así descansar en paz. Sí, mija. Te voy a llevar al panteón. Hija. 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 Que ya se me hizo. No, hijo, no te quiero para comprarte cuadros. Tengo deseos y ganas de contarte un secreto
Ya estoy enferma y cansada y no me quiero llevar eso a la tumba. Bueno, ¿de qué se trata? Quiero que vayas con las autoridades, Panchito, porque el señor Reynoso mató a su hija aquí en su propia casa. Bueno, ya hablé con la policía y ellos no quieren hacer nada. Tú insísteles, Panchito, por favor. Yo estoy muy vieja, muy enferma y no me quiero morir con ese secreto. Bueno, yo voy a tener que hacer algo yo mismo. Esperamos en Dios que sí, Panchito. Yo voy a arreglar este asunto a mi manera. Gracias, Panchito. Buenas tardes. Buenas tardes.
su cuerpo le ilumina. Levántate, delgadina, ponte tus naguas de seda, porque nos vamos a misa a la ciudad de Morelia. Cuando salieron de misa, su papá le platicaba: delgadina, hijita mía, yo te quiero para dama. No permita Dios del cielo ni la reina soberana, es ofensa para Dios y traición para mi mamá. Júntense los 11 criados en sirena delgadina, remachen bien los candados, que no se oiga voz ladina. Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo, regálame un vaso de agua, que de ese me estoy muriendo. Júntense los 11 criados, llévenle agua delgadina, en vaso sobredorado, vaso de cristal de China. Cuando la llevaron, la agua delgadina estaba muerta, tenía sus brazos cruzados, tenía su boquita abierta. La cama de delgadina de ángeles está rodeada, la cama del rey su padre de demonios apretada. Ya con esta me despido, tengo una cita en la esquina, aquí se acaban cantando versos de la